eso que no es possible. De mots tancats rere les portes, ni un vers que curi una ferida, tan sols un crit que ve a cantar.
falta. Nuestros danzantes, después de muchos ensayos, esperando la procesión. Los gigantes, los cabezudos, la pólvora lista para las salvas y el cohete a punto de marcar el comienzo con su estallido. A estos días tan especiales. Ahora solo queda que la disfrutéis. Para nosotros, los que hemos estado preparando todo con ilusión y muchísimo cariño, ver la alegría reflejada en vuestras caras mientras participáis de los actos programados nos llena de satisfacción. Como satisfacción es también para mí poder presentar hoy a nuestra pregonera de excepción, Carmen París, artista de renombre que tras 30 años desde que empezara a subirse a los escenarios profesionales aragoneses lleva la esencia de Aragón a través de su voz allí donde va, por toda España y parte del extranjero, con un estilo, con una sexta noche de uno de sus fabulosos conciertos, en los que la jota aragonesa, de la mano de su incombustible voz, se fusiona con el jazz, el flamenco y otras corrientes musicales. Gracias, Carmen. Gracias por acompañarnos en un día tan importante para todos los gayuranos y gayuranas. Solo me queda desearos a todos, vecinos y visitantes, que paséis unas felices fiestas, que todo esté de vuestro gusto y se desarrollen todas las fiestas con armonía. ¡Viva San Antonio! ¡Viva San Pedro! ¡Viva Gayún! ¡Quiero!
pienso que no es possible. Amors tancats rere les portes. Un vers que curi una ferida. Tan sols un crit que ve a cantar de matinada.